Medic 33 <inaudible> be a to be a rey. Michael yeah, so Jackson, a Maxima in Los Angeles. according to a number of reports that Jackson And he says, what we can tell is what's being reported by Michael Jackson suffered cardiac arrest this afternoon. He was rushed to UCLA Medical Center pop Mr. Michael Jackson. El 5 de marzo del 2009, en un auditorio de Londres ante 20.000 espectadores que se reunían, Michael Jackson anunció su regreso a los escenarios con la gira This Is It, una gira musical de residencia prevista para la Arena O2 de Londres en distintas fechas del 2009 y del 2010. Anunciada como los últimos conciertos de Jackson en Londres y con la promesa de canciones inéditas, las entradas para las primeras 10 fechas se agotaron en menos de una hora. La expectativa creció y la demanda pública para los boletos dio como resultado 40 conciertos más, haciendo en total 50. Los ensayos se pusieron en marcha y se puso al 13 de julio del 2009 como la primera fecha de la gira, con la primera fase prevista para terminar en septiembre y la segunda para iniciar en el 2010. La rueda de prensa marcó la última aparición pública de Jackson y en el periodo de sus últimas semanas Michael desarrolló una obsesión que lo desesperaba por ser el más grande, buscando una inmortalidad que fuera superior a la de Elvis, a la de Chaplin, a la de Walt Disney o a la de Jim Kelly y tras un plan económico para lograrlo. Su objetivo era llegar a ganar 20 millones de dólares por semana. Sumado a los conciertos de Londres, también haría una temporada en Las Vegas. Conciertos en el Circus Soleil, un acuerdo con Nike, y sobre todo proyectos en el mundo del cine. Y según él, nada podría salirle mal en sus planes. Hollywood era su arma principal, y Michael quería rescatar clásicos y llevarlos al cine con él como protagonista. 20.000 Leguas de viaje submarino o El Séptimo Viaje de Simbad son las películas que el rey del pop tenía en mente. Y las películas serían musicalmente hermosas, tenían merchandising y estrategias de difusión que las harían un éxito. Si no me concentro en la película, no hay inmortalidad. Escribía en su diario días antes de morir, donde su proyecto a largo plazo era actualizar hasta 40 películas. Pero detrás de todos los grandes proyectos lo acompañaba su paranoia. La cual llegó hasta el punto en el que Jackson aseguraba estar convencido de que querían acabar con su vida. Me temo que alguien me matará. Hay gente mala en todas partes. Quieren destruirme y tomar el control de mi editorial. El sistema quiere que me maten por mi catálogo de música, pero no lo voy a vender, dijo Michael Jackson semanas antes de morir, los que serían los últimos días de su vida. Michael los pasaría encerrado en su habitación, borracho y deprimido, y la gente alrededor de él y de su gira comenzó a preocuparse. Está completamente perdido y paralizado, se detesta, está bloqueado por las dudas ahora que hay que comenzar con el espectáculo. Sobre todo está asustado, dijeron personas cercanas a él. Pero del otro lado, y previo a la firma del contrato de la gira, un médico la había diagnosticado bien de salud. Para muchos estaba perfecto, y para otros no estaba en forma para cantar y bailar al mismo tiempo por lo que las contradicciones comenzarían a ser frecuentes. Desde hace un tiempo, Michael Jackson padecía de insomnio y el doctor Conrad Murray había sido contratado por el mismo cantante para tratarlo quien combatía la enfermedad mediante el suministro de diversas sustancias entre las cuales estaba el propofol, aún siendo consciente del peligro de tales prácticas al aplicarla, incluso sin disponer del material de monitorización adecuado, argumentando que la falta de escrúpulos del doctor respondía a sus necesidades económicas para satisfacer varias demandas de manutención a sus hijos. Sin embargo, según el informe de una demanda de Catherine Jackson, fue la compañía productora de la gira quien requirió los servicios de Murray a principios de mayo del 2009 para para encargarse de la salud del cantante durante los ensayos y la gira, y según la demanda, fue la productora quien mostró la falta de escrúpulos, obligando al artista a abandonar su medicación habitual, así como la atención de sus doctores habituales, ya que lo dejaban incapaz de ensayar. Al mismo tiempo, que empujaba a Murray a seguir unas prácticas poco ortodoxas, aún a pesar de la reiterada petición de material adecuado por parte del doctor, la denuncia afirmaba poder probar estas alegaciones mediante correos electrónicos en los que Murray solicitaba el pago del primer mes, pago que nunca llegó, y el contrato de Murray tampoco llegó a firmarse nunca, pero por medio de un correo electrónico previo, se hacía un acuerdo en el que la compañía se comprometía a pagarle 150 mil dólares al mes para atender a Jackson. Así como el compromiso para suministrarle equipo de reanimación y enfermería La productora amenazaba con demandar a Jackson en caso de no cumplir E incluso lo amenazaron de acabar con su carrera Pero ante todo, Michael no tenía buena salud Algunos ensayos ni siquiera pudieron terminarse Porque Michael no podía bailar Parecía ido Y su cuerpo estaba muy frío y temblando Cosa que pone a todos a preocuparse un poco el 23 de junio del 2009, Jackson cambió por completo e invirtió lo que la gente pensaba de él, pues el ensayo del 23 de junio fue uno de los mejores que Jackson había dado en toda su carrera. Fue como un concierto, declaró Kenny Ortega, pero detrás se sabe que pudo ensayar gracias al suministro de medicamentos que lo ayudaron a rendir en el escenario. El 24 de junio, Jackson ensayó bien y sin complicación alguna, pero cuando no estaba medicado, le costaba terminar un ensayo, cosa que preocupaba a todos. Incluso, hay rumores en los que se dice que Jackson mismo desea que con suerte aguantaría al menos tres conciertos. Y esto fuera manera de promono, sí pone a pensar a todos en el futuro de la gira, donde incluso un amigo de Jackson dijo, Michael estaba acabado, no tenía nada. Estuvo recluido en su casa por 10 años sin giras ni nuevos éxitos, y su forma física no resistiría ni 45 minutos bailando bien. Y considerando el estado de salud de Jackson, había una negligencia por todas las partes para que él estuviera presente en la primera fecha de la gira. Según la orden, tomaba propofol diluido con lidocaína cada noche por vía intravenosa, pero esa noche tuvo especiales problemas para dormir, por lo que el doctor le suministró otros varios sedantes. A la una y media le dieron 10 gramos de Diazepam y a las 2 de la mañana 2 miligramos de Lorazepam. Una hora después, a las 3 de la mañana, otros 2 miligramos de midazolam, y a las 5 de la mañana, otros 2 miligramos de lorazepam. Dos horas y media después, de nueva cuenta, 2 miligramos de midazolam, y a las 10.40 finalmente, 25 miligramos de propofol, diluido con lidocaína. Según Murray, él no fue el primer doctor en suministrarle propofol a Jackson. Aunque el cantante se negó a revelarle que otros doctores lo habían hecho. Según el doctor, Jackson se refería al anestésico como leche. La administración del propofol es muy compleja, ya que el margen de suministro entre el sedante y el anestésico es muy estrecho, y esa noche se dio una depresión de la respiración y actividad cardíaca de Jackson, por lo que idealmente se necesitaría de un soporte bioelectrónico que no tenían a su lado, además de la supervisión permanente del médico, que no sucedió del todo por lo que Jackson se sumergió en un estado de semi y según los registros del teléfono móvil del doctor, este realizó llamadas durante 47 minutos antes de encontrar al cantante inconsciente, mientras Jackson sufrió un paro cardiorrespiratorio. Murray intentó revertir los efectos del Propofol, inyectando un antídoto que estimularía su sistema nervioso, y también realizaba desesperados esfuerzos de reanimación mediante masaje cardíaco sobre la cama, tal y como fue revelado en las llamadas de urgencias. En ese instante, Paris, la hija de Jackson, de 13 años, entró en el cuarto con su hermano Prince, de 14, y ambos al ver a su papá gritaron entre lágrimas. Lo sacaron de inmediato para que no vieran a su padre en esas condiciones, y uno de los guardaespaldas del artista, Alberto Álvarez, realizó una llamada al servicio de urgencias 911 para solicitar auxilio a las 12.21 del 25 de junio. El operador de urgencias pide que trasladen al paciente al suelo, y los paramédicos llegan nueve minutos después. Al llegar, lo encontraron sin pulso ni respiración, por lo que continuaron con la reanimación cardiopulmonar y lo trasladaron al Hospital Ronald Reagan de Los Ángeles a las 1.14 de la tarde. Pero a pesar de los esfuerzos de los médicos, Jackson fue declarado muerto a las 2.26 de la tarde. Pocas horas después, tras varios rumores sobre su estado y su supuesto coma, la familia anunció la muerte del cantante en la sala de prensa del hospital. El legendario rey del pop, Michael Jackson, falleció el día jueves 25 de junio del 2009 a las 14.26 horas. Se cree que sufrió de un paro cardíaco en su casa. Sin embargo, la causa de su muerte es desconocida hasta que los resultados de la autopsia se conozcan. Su médico personal, quien estaba con él en el momento, trató de reanimar a Jackson, al igual que los paramédicos. La familia de Jackson pide a los medios de comunicación respetar su privacidad mientras transcurre este trágico momento. Dijo Jermaine Jackson, hermano de Michael, en la conferencia de prensa. En todo el mundo, las redacciones se pusieron a trabajar y Michael Jackson falleció oficialmente por sobredosis de medicamentos. Cosa que empezaría una batalla legal entre Murray y la familia de Jackson, de al final, el doctor fue culpado por homicidio involuntario. El 7 de julio, la familia se reunió en un funeral privado en el cementerio Forest Lawn Memorial Park. Y la ceremonia pública en el Staples Center es seguida esa tarde por cientos de millones de personas en televisión e internet y fue hasta el 4 de septiembre cuando finalmente se enterró a Michael en el Forest Lawn en Glendale, en Los Ángeles. La historia seguirá llena de aristas, juicios, acusaciones y de explotación a la imagen de Jackson. Homenajes, discos póstumos, la marca, su legado y todo tomaría un nuevo giro. Y Michael alcanzó el nivel de leyenda que siempre anheló en vida, pero también sucedió lo que temía. Pues para muchos, muerto valía más que sus últimos años estando vivo. Al final, no hubo testamento. Y los herederos de Jackson recibieron unos 30 millones de dólares de la herencia del artista. Mientras que los administradores de su patrimonio se hicieron con más de 310 millones de dólares desde la muerte del rey del pop. donde saldaron deudas y se ganaron un buen dinero. Y el doctor Murray salió de la cárcel hace unos años por su buen comportamiento. Le retiraron su licencia y de alguna manera todo acabó. Todo acabó en lo que para muchos fue la muerte más mediática de los últimos años. Así acabamos ese capítulo de los últimos días dedicado a Michael Jackson. Coméntanos aquí abajo cómo viviste su muerte y qué opiniones tienes al respecto. Saben que sus comentarios nutren al contenido del video y ojalá puedan compartirlo y que activen la campana para que no se pierdan las notificaciones cada que recibimos video. Suscríbete, comparte y comenta. Estás viendo la hemeroteca. Soy Alejandro Flores. Y nos estamos viendo.